Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa especial porque estamos celebrando el octavo aniversario de Vértice Internacional. 8 años de intenso trabajo en donde hemos compartido junto con ustedes 385 estrenos y más de 900 entrevistas especializadas en materia de asuntos internacionales. Celebramos este octavo aniversario con un programa de síntesis, es decir, para recoger los programas más emblemáticos de Vértice Internacional durante el último año, un año en el que compartimos en sus pantallas de televisión 47 programas. Hoy revisamos el grito antisistema en el mundo, el portafolio económico y de seguridad colectivo global, la trama política en América Latina y la agenda de Naciones Unidas. Acompáñenos. A lo largo de este último año, Vértice Internacional estuvo pendiente del grito antisistema en el mundo y del hartazgo ciudadano con la política de siempre. El primer signo de estos nuevos tiempos estuvo marcado por el Brexit o por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un hecho que sacudió al experimento geopolítico supranacional más importante del siglo XX. Frente a una Europa azotada por la inseguridad económica, el flagelo del terrorismo, pero también la crisis de migrantes y de refugiados, es que esta decisión que tomaron los británicos puso a temblar a todo el mundo occidental. No solamente David Cameron le abrió la puerta a la desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea, sino también a la desunión de su propio país. Pues ahí están las voces independentistas de Escocia y de Irlanda del Norte, quienes votaron a favor de la continuidad europea. Esta policrisis, esta condición crítica actual de Europa, es la más compleja que ha enfrentado en los últimos decenios, ¿no? Creo que tiene razón, ¿no? En verdad hay una serie de procesos que están cuestionando fuertemente este proyecto europeo. A partir de la problemática generada por las intervenciones de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, viene también un desajuste importante en todo lo que sería el Gran Medio Oriente, que impacta en términos globales e impacta de manera puntual, de manera precisa, a Europa. Inglaterra o el Reino Unido siempre tuvo esta dualidad de tener el imperio, que finalmente pues cubría buena parte de Asia, de África y de América. Y yo creo que ellos tenían un poco esta esquizofrenia de estar en Europa, pero sentirse muy cercanos a los Estados Unidos por tema de idioma, por tema del vínculo que siempre hubo entre los dos países. Embajador, Reino Unido y la Unión Europea decidieron consumar su divorcio después de 43 años de matrimonio. ¿Usted ve que esto fue una relación o una decisión sorpresiva y aislada, o más bien encuentra fundamento también en una historia y en una relación tormentosa y complicada? Yo creo que sin duda el resultado del referéndum del 23 de junio sorprendió a todo mundo, incluso a los promotores y a quienes se oponían a esta medida. Y que creo que muy pocos midieron las consecuencias. De alguna manera, hasta los últimos días previos, pues la comunidad internacional, el Fondo Monetario, el presidente Obama, diversos dirigentes europeos habían manifestado en favor de la permanencia, ¿no? Entonces creo que es un voto sumamente sorpresivo, porque al mismo tiempo esto provoca una crisis de liderazgo muy relevante en el Reino Unido. Vemos que afecta no solo al Partido Conservador, cuyo nuevo gobierno tiene unas particularidades muy especiales, sino también al conjunto de los principales partidos políticos. Después del terremoto político y económico del Brexit, la incertidumbre para el mundo liberal, aperturista, integracionista y multilateralista se extendió con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. El nuevo inquilino de la Casa Blanca, que le dio rienda suelta a la narrativa antiglobalización y a las ideas soberanistas, supremacistas, nacionalistas y anti-inmigrantes.
fue bajo una campaña oscurantista, retrógrada y basada en miedos y prejuicios que Donald Trump fabricó enemigos externos y falsos culpables como México y China. Centrada su campaña en la inseguridad económica de los hombres blancos de clase trabajadora y baja escolaridad, y haciendo gala del sueño americano extraviado, Donald Trump conquistó el cargo más codiciado del país más poderoso del planeta, junto con la mayoría republicana en el Congreso. Me temo que lo que estamos viendo es verdaderamente el Donald Trump que piensa que Estados Unidos va a ser un país mucho más poderoso si se encierra en sí mismo, si se convierte en lo que ellos mismos llaman la fortaleza de Estados Unidos. Este planteamiento es un planteamiento del siglo pasado, es un planteamiento de principios del siglo pasado, los años 1920, 1930, en los cuales se pensaba que la riqueza de una nación realmente se generaba por su propio consumo y por tener relaciones comerciales con otras naciones en las cuales esa nación, la nación que es la mía, tuviera siempre ventaja, utilidades y ganancias en el comercio internacional. Este diseño de la política es un diseño de lo que se conoce como juego de suma cero. Tú ganas y yo pierdo, o yo gano y tú pierdes, pero lo que no existe es un concepto de yo gano y tú ganas. Ese concepto yo gano, tú gano es el concepto del comercio internacional post Segunda Guerra Mundial, en el cual el planteamiento es cualquiera de los dos va a salir ganando, uno va a ganar más, otro va a ganar menos, pero la apertura, el comercio internacional, la cooperación de naciones es lo que nos enriquece a todos como planeta y también como naciones. Trump no entiende eso porque Trump viene de un aspecto especulador. Todos los negocios de Trump son negocios sobre la base de especulación. Yo gano, tú pierdes. Cinco temas que pues terminaron siendo los ejes de su campaña. Los retos de la globalización, cuestionando por qué la globalización ha fallado desde su punto de vista y dando elementos muy simplistas que explican o que tratan de explicar el por qué ha fallado la globalización. El tema de la economía, la pérdida de los empleos frente a una globalización entendida en este caso por los tratados comerciales con México y la relación con China. Siguiendo este año completamente atípico en la escena internacional, Vértice Internacional estuvo atento a los tiempos electorales en Europa bajo el contexto del 60 aniversario del Tratado de Roma. Los comicios celebrados en España, Países Bajos y Francia, cuyo enojo colectivo se dejó sentir con el status quo. Mientras que en España se rompió con el molde de los partidos políticos tradicionales y llegó una bocanada de aire fresco con la irrupción de Podemos y Ciudadanos, en Países Bajos la ola euroescéptica se frenó como consecuencia de la reelección del primer ministro Mark Rutte y la derrota del supremacista y xenófobo Geert Wilders. En Francia, la victoria de Emmanuel Macron en la primera vuelta electoral dio un alivio para todo el mundo occidental, un bálsamo de esperanza para la Francia fundadora de la Unión Europea, la segunda economía comunitaria y eje articulador de la integración supranacional junto con Alemania. De manera que estos efectos de la globalización, al dejar un margen de desfavorecidos de la globalización, es como estas comunidades depauperadas, estas comunidades de gente no muy preparada, de trabajadores manuales, de inmigrantes en una mezcla de clases bajas y medias, que tradicionalmente habían pertenecido a la izquierda, pues por verse beneficiadas por el estado de bienestar. Los movimientos populistas o los movimientos extremistas que surgen, sobre todo después de la crisis de 2008, aunque pudiesen tener la misma causa o el mismo origen, que es esta crisis económica que evidenció también crisis políticas en distintos países, no son iguales, ¿no? O sea, ni siquiera en ideologías hay partidos que son extremistas hacia la izquierda y otros hacia la derecha y otros que no tienen siquiera una ideología definida. El Brexit tuvo un elemento coyuntural, pero bastante fuerte, debido a que
prácticamente el tiempo entre el referéndum del Brexit y de las elecciones del 26 de julio fue bastante corto. En mi opinión, yo consideraría que activó una especie de voto de miedo. La Comisión Europea está hablando de la necesidad de una Europa de varias velocidades, donde los partidarios de la mayor integración puedan avanzar hacia esa mayor integración y los distintos países puedan irse integrando de acuerdo a sus propias capacidades económicas y de acuerdo a sus propios impulsos de sus sociedades, ¿no? Hay desde quienes plantean que es necesario regresar a simplemente tener un mercado común, como fue el origen de la Unión Europea. Antes de la Unión Europea fue fundamentalmente el mercado común europeo. Hay quienes, en cambio, dicen que lo que hay que hacer es mayor integración, más Europa, una Europa que tenga instituciones más sólidas. Para mí, como europeo nacido en la generación posguerra, el logro mayor de la Unión Europea, su logro principal, es la paz en Europa. Nunca hemos tenido un periodo de paz tan continua, más de 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, una paz que se ha consolidado mediante un proceso de integración, la integración de la Unión Europea. El desencanto con la democracia en el mundo está produciendo respuestas populistas y autoritarias en muchos países, en donde priva el resentimiento en contra del status quo y la política de la globalización, que en gran medida ha repartido un cúmulo de desigualdades. Bajo esta ola de populismos autoritarios, no solamente se apunta a Donald Trump en Estados Unidos o bien Vladimir Putin en Rusia, sino también Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que presume haber ganado un referéndum constitucional para transformar el régimen parlamentario de Turquía hacia uno presidencialista. Con aspiraciones sultanísticas de gobernar y de alargar su estancia en el poder hasta el año 2029, es que Erdogan busca revivir la gloria del Imperio Otomano y para ello echa mano del nacionalismo, la represión y el culto a la personalidad. El gobierno de Turquía es un gobierno semipresidencialista porque se maneja con un presidente, un primer ministro, más el parlamento, que son 550 escaños. Y la idea de hacer un referéndum es eliminar la figura del primer ministro y prácticamente pues el poder quedaría en manos del presidente. Esto es muy peligroso porque se puede manejar bajo decretos específicos que solamente son ejecutivos, y esto implicaría que el poder va a recaer en una sola persona, que sería Erdogan. O del 2013, efectivamente, que él tomó el poder al 2008, hubo un desarrollo económico en Turquía excepcional. Realmente, según se... el ingreso per cápita se duplicó, la esperanza de vida subió 5 años, la pobreza se redujo en un porcentaje muy impresionante y todo parecía ir muy bien, aunque con todos estos ingredientes nuevos islamistas dentro de la vida cotidiana y la vida pública. Y finalmente, ¿qué genera esto? Tenemos un gran descontento, una gran incertidumbre. Esto genera ansiedad, descontento, desconfianza en la gente, y es en este momento que entran estos líderes populistas, porque la gente está harta de los líderes o políticos tradicionales que no les dan soluciones a sus problemas. Entonces aquí se conjugan varios elementos, ¿no? Le echan la culpa al migrante, al refugiado, ¿no? Principalmente que vienen a partir de estos conflictos en Medio Oriente. Entonces el migrante viene y me ocupa mi empleo de trabajo, tiene la culpa de todos los males, del terrorismo, del desempleo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, y por lo tanto estos líderes carismáticos apelan a la nostalgia y sobre todo a sentimientos xenófobos, ultranacionalistas y elementos mesiánicos, y se presentan como salvadores de la nación, ¿no? Y sobre todo personas o líderes antisistema. We'll be right back.
Seguridad, paz, desarrollo y cambio climático son parte de las temáticas que Vértice Internacional revisa de manera constante y sostenida. Fue precisamente la cumbre del G7 ocasión para que Vértice Internacional revisara los frentes abiertos de la seguridad colectiva global y los nubarrones de la economía internacional. Corea del Norte, la política nuclear desafiante de Pyongyang y el escudo antimisiles estadounidense que se aloja en Corea del Sur son parte de las coordenadas que han tensado a la región más militarizada del mundo. Habiendo sido Tokio anfitrión de la cumbre del G7, Shinzo Abe buscó dar un paso audaz para mediar entre el G7 y Moscú. Habría que recordar que Rusia fue expulsada del G8 como consecuencia de la anexión de Crimea y el conflicto en Ucrania. Japón está preocupado por varias cosas, sí, por la seguridad en general regional, dentro de las cuales un factor importante es sin duda Corea del Norte, un estado casi paria, lo que se ha llamado estado, porque pues, está por encima de todas las normas internacionales. Ya los propios chinos no son capaces de contener a Corea del Norte, pero también Japón está preocupado por China, que ha sido pues, un rival económico, militar, histórico, secular, digo, de siglos, ¿no? Y está preocupado por la disputa que tiene con Rusia ahora, por las Kuriles, que es un conflicto también que tiene varias décadas, ¿no? Otro momento clave de la seguridad colectiva global fue cuando tuvo lugar la cumbre de la OTAN en Polonia. Una cita que Vértice Internacional no pudo esquivar cuando se cumplían los 25 años de la disolución del Pacto de Varsovia, el brazo militar de la ex Unión Soviética y Europa del Este, que sembró las semillas de la discordia con la OTAN. Justamente esta alianza militar que se reforma para apaciguar las amenazas que provienen de actores no estatales como el Estado Islámico y el terrorismo transnacional y que sigue adelante con su política de ampliación pese a que Donald Trump la desprestigió en su campaña electoral. Acorralar a Rusia y contener a China parecen ser las dos balas estratégicas del juego geopolítico de la OTAN, además de velar por la seguridad del flanco este y del sur mediterráneo de la Europa Atlántica. En primer lugar, sin ninguna duda, tenemos amenazas en el ámbito de Próximo Oriente, donde sí hay esos movimientos terroristas, hay Estado Islámico, hay esos desafíos, se puede decir, de un no convencionales. Por otra parte, otro foco de tensión, otro foco muy problemático es África del Norte, en el contexto, en el sentido también de amenaza terrorista, pero también flujos migratorios que surgen de ahí. Y finalmente, el tercer foco clave que está reapareciendo recientemente, aunque pensábamos que después de la Guerra Fría ya no va a haber ese problema, es Rusia. Rusia en el año 2014 ocupó parte de otro país, parte de Ucrania en este contexto, y obviamente pues es una alarma muy importante desde el punto de vista de la Alianza Atlántica, porque eso está ocurriendo en las fronteras de la Alianza Atlántica. A partir del reposicionamiento de Rusia en el año 2000 con Vladimir Putin y del crecimiento económico enorme de China, que vemos que se ha convertido en una de las primeras, si no la primera potencia económica mundial, resurge la confrontación geopolítica, sobre todo porque hoy no hay una Organización de las Naciones Unidas fuerte, ya que los dos pilares sobre los que fue creada la ONU fue Estados Unidos, liderando al bloque occidental, y la Unión Soviética liderando al bloque socialista. Al caer uno de los pilares, vemos que el derecho internacional ha perdido vigencia y que hoy resurge nuevamente la geopolítica. El estudio de la geopolítica además estuvo vedado debido a que se asociaba demasiado con la Alemania nazi.
Sin embargo, hoy vemos que frente a la debilidad del sistema internacional, del derecho internacional, vemos que vuelve a surgir la confrontación entre dos bloques. El contexto histórico ha cambiado. Ya la OTAN no confronta a la Unión Soviética ni confronta la ideología. Confronta otro tipo de temas que son mucho más severos. Temas que provienen de la periferia inmediata, de la geopolítica inmediata, del desarrollo de la cibernética, no desde el punto de vista de la creatividad, sino desde el punto de vista de la destrucción, del desarrollo de nuevas armas nucleares capaces de golpear con una precisión impresionantemente increíble y también con unos problemas que provienen del terrorismo, pero del terrorismo de lo que en la OTAN se llama el mundo del sur, es decir, Siria, el Medio Oriente, y también el tema de la migración. El portafolio económico internacional también es punto de interés de nuestros programas. Por eso pusimos nuestra mirada en la cumbre del G20 que tuvo lugar en China, los nudos de la gobernanza económica mundial que debemos atender para disuadir la posibilidad de que aparezcan nuevas crisis económicas y desbalances globales. Regular los mercados financieros, coordinar políticas macroeconómicas, incentivar el comercio internacional y atacar los paraísos fiscales se tejen al calor de las fricciones que aparecen al interior del G20. Voces e intereses discrepantes entre el G7, el grupo de los BRICS y el MICTA. Recordemos que los BRICS generan el 30% del PIB mundial y que aun cuando sus economías se encuentran ralentizadas y desinfladas, sus capacidades industriales, demográficas y tecnológicas las colocan como una referencia en el idioma económico global. En 2008-2009 tuvimos suerte de no caer en una gran depresión, como en los 30, pero sí tuvimos una gran recesión, de la cual realmente no hemos salido plenamente. Básicamente lo que mejor caracteriza a la situación de la economía mundial es la frase del exsecretario de Estados Unidos, Larry Summers: estancamiento estabilizador. Es decir, una economía mundial esencialmente estancada, las estrellas casi todas crecimientos a la baja, como es el caso de China, y las revisiones que hacen los organismos cada año o cada semestre van a la baja, como nos pasa en México. Pero eso le pasa a todos los países del mundo. De los BRICS, el único con crecimiento mucho más bajo es China. La India sí ha tenido alguna mejoría. Rusia tiene crecimientos negativos, Brasil en recesión, muy seria recesión. Entonces, con este estancamiento, estamos muy vulnerables a que haya sustos periódicos y volatilidad en los mercados. Porque en los primeros años, entre 2008-2009 y 2012-2013, fue el motor chino el que fundamentalmente mantuvo en operación la economía mundial y evitó el problema que hubiera sido todavía más severo de la depresión. El acrónimo entre BRICS y el MITA, aquí es importante destacar estos países qué tanto están influyendo en la economía internacional como sí lo está haciendo China de manera individual. Me parece que aquí estaremos viendo en el futuro otra pléyade de grupos de países que pues eso, se van a conjuntar, pero que no tienen una enorme influencia en la economía internacional, ya que es principalmente los motores, el tren alemán y la locomotora estadounidense los que siguen empujando la economía internacional, más allá de que de manera subconjunta se reúnan los países. Bajo la amenaza de romper los consensos a favor de las economías abiertas, es que tuvo lugar la cumbre de la PEC en Perú, una cita que Vértice Internacional tomó con todo interés.
sobre todo porque en esta reunión se presentó un reporte o un informe que busca crear la única zona de libre comercio para Asia-Pacífico. Una propuesta que se encontró desangelada con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y meses más tarde cuando el mismo presidente en Estados Unidos decidió abandonar el TPP o el llamado Acuerdo de Asociación Transpacífico, una medida que por supuesto favorece a China y a su acuerdo regional económico comprensivo. Frente a los juegos geopolíticos en Asia-Pacífico, México, Chile, Perú y Colombia deben de estar atentos a cada uno de los movimientos de las superpotencias del Pacífico como Estados Unidos, China, Rusia y Japón. El siglo XIX perteneció un poco al Mediterráneo, fue el área de influencia. El XX fue el Atlántico y que el XXI es el siglo eminentemente de la cuenca del Pacífico. Es un proceso. Hay convicciones de poder llevar un desarrollo porque hay una amplitud, representa volúmenes del 45% de la economía mundial. Y el Perú llegó a tiempo, bueno, ya estaban incorporados plenamente a nivel de América Latina, México y Chile. Fuimos los últimos en incorporarnos y son los tres países de economías latinoamericanas con una identificación en los mercados, en la capacidad de hacer buenas asociaciones. Asia-Pacífico se ha convertido en el epicentro de la economía mundial y uno de los elementos que se esgrimaban y se definían era pues, el papel, diríamos, facilitador de los Estados Unidos. Por muchos años fue el gran mercado receptor de los bienes y servicios que se producían en Japón, en la misma Corea, en la misma China, diríamos, como y en su conversión, diríamos, de este último país en la gran fábrica mundial. Pero, digamos, estos espacios no solamente generaban, diríamos, una acción de interdependencia económica, sino también las piezas del ajedrez en términos geopolíticos se estaban moviendo. Una de las acciones y respuestas, podríamos decir, que pueda generar una actitud neoproteccionista más hacia adentro, diríamos, como lo hizo Estados Unidos en el periodo de entreguerras, ¿no? Sería pues, favorecer el proceso de la expansión y ponerle, diríamos, a China un espacio de incidencia mucho más abierta, no solamente en lo económico, sino también en lo político. Pero lo que sí podríamos decir, en todo caso, es que APEC ha contribuido a la disminución sistemática de los aranceles vigentes en las economías que conforman el foro. América Latina es punto central para Vértice Internacional. En este aniversario no pudimos esquivar la crisis política, económica e institucional que ha sacudido a Brasil y que se dejó tocar con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y la llegada al poder del conservador Michel Temer. Una crisis que por supuesto estuvo envuelta en la caída de los precios internacionales de las materias primas, pero también la desaceleración económica de China. En esta trama de alto voltaje no podemos olvidar el escándalo de la operación de lavado de autos o de Lava Jato, en donde se involucró en actos de corrupción al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y con ello se fueron dando los casos de corrupción endémicos que ha prevalecido en América Latina. Precisamente en este año también tuvo lugar la Cumbre Mundial Anticorrupción que se celebró en Panamá y en donde se abordaron los temas tan importantes de la opacidad financiera internacional y los Panama Papers. Creo que los Panama Papers ilustran pues qué tan grande era el mercado del que estamos hablando, y aquí solo se hace referencia a un paraíso fiscal, ¿eh? Siguen existiendo muchos otros que también tienen pues o tendrán que explicar cómo están diseñados y cómo operan.
Brasil es un extraordinario país, es 8 millones de kilómetros cuadrados, 220 millones de habitantes, séptima o octava economía del mundo, una cultura extraordinariamente potente, ya no digas el fútbol, la música, todo por lo que es reconocido Brasil. Acaba de ser el Mundial, viene ahora las Olimpiadas, y uno se pregunta cómo es posible que un país de esa dimensión esté metido en una crisis de este tamaño, y me parece que sí está viviendo un circo de tres pistas, digamos así. Una crisis, para mí la crisis inicia con la crisis económica, esa deriva de la crisis política, y la crisis política revela la crisis institucional. Este país que está en estas condiciones, digamos, con una situación complicada en términos económicos, sumado a una crisis de carácter político, ¿le va a permitir gobernar al señor Michel Temer, cuestionado moralmente y con el 8% de reconocimiento por encuestas, digo, en la opinión pública, hasta el 1 de enero de 2019? Este presidente ha empezado a aplicar una política y un programa contrario a lo que la mayoría de los electores quieren de Brasil. Entonces vamos a presenciar una situación de gobernabilidad autoritaria, peligrosa por la inestabilidad que genera y muy dañina para los jóvenes y las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes, que ya lo han manifestado, van a seguir protestando por la pérdida de derechos, porque ese gobierno ha tenido 100 días y se han perdido, algunos dicen, incluso 100 derechos conquistados en los últimos 30 años después de la dictadura. Una cita fundamental en el radar latinoamericano estuvo relacionado con el acuerdo de paz en Colombia. Un acuerdo que puso fin a un conflicto armado que duró 52 años y que generó 220 mil muertos, casi 8 millones de víctimas y 6.9 millones de desplazados. La voluntad política y vocación del diálogo que se pusieron a prueba con los acuerdos más polémicos y espinosos, como el de la justicia transicional, la reparación de víctimas, la dejación de armas, así como la participación de los guerrilleros en la política. Después de 4 años de arduas negociaciones en La Habana, el plebiscito del 2 de octubre resultó ser una derrota para el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que lo obligó a negociar ciertos puntos inaceptables para la sociedad. Después de una serie de avances y retrocesos, finalmente llegó la paz en Colombia, una paz imperfecta, pero al final de cuentas, paz. Decía Maduro, yo creo que exagera en la retórica, como en muchos otros temas, que esta paz debería tener como un gran artífice, debería hacerle un monumento a Hugo Chávez. Yo creo que ciertamente el cambio, o diría más bien el debilitamiento de Venezuela como potencia regional, claramente crea condiciones específicas para que este proyecto, para que este, digamos, proceso de paz avance. Una Cuba, pues en una transición ya hacia, pues no sabemos dónde, lo único que sabemos es que se ha reconciliado con los Estados Unidos y se han reabierto embajadas. En efecto, se trata de uno de los conflictos más longevos del mundo y un conflicto que se hereda de la Guerra Fría con estas reivindicaciones sobre la justicia social, el reparto de las tierras y toda esta idea de las guerrillas comunistas que a partir de los 80 empiezan también a involucrar asuntos relacionados con el narcotráfico, el uso de métodos terroristas para alcanzar sus objetivos. Y ya ha llegado un momento en el cual las FARC son consideradas organizaciones terroristas por algunos países como los europeos y los de Estados Unidos, y en un contexto internacional donde se desgasta la propia lucha de las FARC y del ELN, al igual que las autodefensas, que son los grupos formados por los terratenientes en Colombia para defenderse de las FARC, también deciden entrar en un proceso de negociación y de dejada de armas. Desde finales de la década de los 80 del siglo pasado hubo distintos intentos de alcanzar la paz con las FARC. En ese sentido tenemos que decir que el ahora se firme un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC es un logro histórico. Se,
se pone fin a un conflicto que, como usted señaló, ha durado más de 50 años. Además, se desmovilizan aproximadamente 8.000 o 10.000 combatientes, que no es una cifra de ningún modo menor. Es un logro histórico en ese sentido que no se puede minimizar, aunque sí hay que decir, subsisten otros conflictos en Colombia. Subsiste el grupo guerrillero del ELN y además el grave problema que representan las organizaciones criminales, en buena medida derivadas de la desmovilización de las defensas durante el gobierno del presidente Uribe. La muerte de Fidel Castro en Cuba fue asunto de interés para Vértice Internacional. El caudillo todopoderoso y el símbolo de la resistencia imperialista que se convirtió en un referente para la izquierda de América Latina y el mundo. Una figura central en la historia del siglo XX que levantó amores y odios, pero que se convirtió en un ícono de la Guerra Fría y en un mandamás geopolítico. Recordemos que La Habana desplegó una política exterior de gigante. ¿Acaso ya se nos olvidó la crisis de los misiles en Cuba que puso al mundo al borde de una guerra nuclear? Siempre arrimado a un nodo geopolítico, Fidel Castro encontró un apoyo sustantivo en la Venezuela chavista. Sin embargo, la crisis venezolana lo obligaron a pactar con Estados Unidos en épocas de Barack Obama y a sellar el deshielo de la isla con Washington. Si bien Cuba conquistó logros espectaculares en materia de educación y salud, la isla está postrada en un atraso, estancamiento y en una falta de libertades. Precisamente las nuevas generaciones que están entrando en contacto con este personaje, que tiene su mito y su épica y su historia y su leyenda, pero también tiene su crítica y su lado de claroscuros, pues lo podemos ver como dos fideles que necesitan integrar en su dialéctica una síntesis de estos dos personajes. En mi opinión, es una especie de David caribeño, latinoamericano, entre los dos Goliaths de la Guerra Fría. Y en ese proceso, Fidel tiene, Castro, unos valores personales, históricos, totalmente trascendentes. Es el último caudillo socialista del siglo XX y es el que propone una posible alternativa de salida al modelo político, que no económico, de Latinoamérica. Sí es cierto que es para algunos el demonio y para otros un santo. Y yo creo que mientras la discusión esté ubicada en ese terreno, es muy difícil hacer buenos balances de los claroscuros del proceso cubano, porque unos no hablan de lo bueno y otros no hablan de lo malo. Y esto, con todo gobierno y con toda obra de gobierno, se tiene que poder hacer. Lo notable, en primer lugar, es que Fidel supo destruir un estado y construir otro. Y eso es una hazaña histórica muy significativa, porque se creó un nuevo estado, un nuevo conjunto de leyes, de derechos, de obligaciones, nuevas formas de ejercer el poder, nuevas formas electorales, incluso un nuevo sistema electoral. Y esto se dice fácil, pero no todos le entran a esa tarea. En el marco del cuarto aniversario luctuoso de la muerte de Hugo Chávez, Vértice Internacional realizó un programa sobre la actualidad política, económica y social que enfrenta este país. Un país en asfixia por las múltiples crisis que está padeciendo y por la arremetida autoritaria del presidente Nicolás Maduro. Precisamente ha sido la confrontación y la polarización entre el chavismo y la oposición la que han dado un país prácticamente partido en dos, con salidas diplomáticas que no han fructificado en manos de la UNASUR y también del Vaticano. Las guerras abiertas de Nicolás Maduro pasan por lidiar con una Asamblea Nacional de mayoría opositora, con sus diferencias con los presos políticos, pero también su falta de voluntad para celebrar elecciones a gobernadores y alcaldes. Y es que en materia
de escenarios regionales e internacionales, las cosas no están mejor para Venezuela. Recordemos las fricciones constantes con Estados Unidos, la suspensión de Venezuela del Mercosur, pero también su abandono de la Organización de Estados Americanos. Es una situación insostenible, tanto en el campo económico como en el campo político. Está prácticamente paralizado el sistema político, prácticamente paralizada la economía. Entonces, yo creo que estamos en la fase terminal de una larga crisis que inició con el triunfo electoral del actual presidente Maduro hace unos 3 años. Ha sido un gobierno que no ha sido capaz de adecuar la situación a la crisis petrolera mundial, que es el 90% de los ingresos en dólares. Ha sido un gobierno con política dogmática. Y hoy día está en una situación en la cual el 80% de la población no lo apoya más. El panorama es crítico en Venezuela. En lo que más duele es ver la escasez de alimentos, la pobreza que se multiplica y lo triste de no ver una salida digna a este problema al que se enfrentan. Veamos la parte económica. La parte económica es muy complicada. La producción de Venezuela es en 90% petróleo. La producción ha ido decayendo en los últimos años, a pesar de tener las reservas más grandes del mundo, o una de las reservas más grandes del mundo. Está produciendo, de acuerdo a los últimos datos que tengo, 2.250.000 barriles diarios. Pero de estos, tiene que entregar 660.000 diarios a China, en un arreglo que comenzó en el año 2007 y con el cual podríamos decir el petróleo está hipotecado desde entonces. Se está entregando, pero ya no se está recibiendo el dinero. El dinero ya se recibió. Y que ahora pues está trasladándose en algo que no puedo yo definir porque no conozco cuál será la estrategia de Trump con relación a Venezuela. Pero lo que sí podemos saber es que el secretario general de la OEA en este momento, el uruguayo, que fue canciller, por supuesto, ha tomado una actitud que no corresponde a las responsabilidades de un secretario general de un organismo internacional. Ha tomado la causa, la búsqueda, la intención por todas las fórmulas posibles de derribar un gobierno legítimo. El 2016 fue una ocasión especial para analizar una serie de legados de figuras internacionales. Ahí está la despedida de Barack Obama en Estados Unidos, el adiós de Ban Ki-moon como secretario general de Naciones Unidas, pero también el legado de Fidel Castro en Cuba. Fue precisamente en el marco de Naciones Unidas que todo el año pasado se desplegó una campaña política para favorecer la designación de una mujer en el cargo de la máxima instancia internacional. Un acto que no tuvo gran efectividad al haber designado al portugués Antonio Guterres. Recordemos que a lo largo de más de 70 años de historia, Naciones Unidas ha contado con 8 secretarios generales, que todos ellos han sido hombres, es decir, ninguna mujer ha alcanzado la máxima cúspide de la instancia internacional. A pesar de haber creado ONU Mujeres y de haber tenido grandes avances en este tema, los patrones asimétricos también se dejan ver en Naciones Unidas. En un mundo cambiante, polarizado, en el que las fronteras
han adquirido un sentido distinto y en donde las fronteras ya no definen los problemas las trascienden, el secretario general de las Naciones Unidas tiene que jugar en un permanente equilibrio con los actores tradicionales de la política, los jefes de Estado y con los actores no tradicionales que están apareciendo en el mundo contemporáneo. La ONU no ha tenido una mujer al frente de la Secretaría General, a pesar de que la ONU en diversos documentos, en diversos foros, habla de la equidad de género. Hay documentos muy interesantes que han sido elaborados por la Secretaría, por la Asamblea, donde se analiza cómo está la equidad de género en la institución, no en los países, en la institución. Los documentos de la ONU se encuentra que sí hay incluso mayoría de mujeres en los cargos más bajos, en los P1, P2, P3, pero ya en los cargos de mayor nivel, P4, P5, predominan los hombres. La representación de las mujeres es realmente muy baja. Ban Ki-moon, curiosamente, ha sido uno de los secretarios generales que ha querido impulsar el que exista paridad dentro de Naciones Unidas en los altos mandos, entre los tomadores de decisiones, de alguna forma decirlo, del sistema administrativo de Naciones Unidas. Habrá que preguntar qué es lo que hace que los estados en su momento no prioricen el que una mujer tenga el derecho a accesar a este cargo tan importante. Bajo la agenda ONU, Vértice Internacional tuvo la oportunidad de revisar la Cumbre de Asistencia Humanitaria Mundial que se celebró en Estambul. Un llamado para reformar el actual sistema humanitario que está amenazado por las guerras, los conflictos de baja intensidad, la peor crisis de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, así como los efectos adversos del cambio climático. Un sistema humanitario que está rebasado y falla en su capacidad de respuesta porque las necesidades humanas siguen escalando. En efecto, la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha generado un dislocamiento mayúsculo del sistema humanitario con 60 millones de personas que han sido desplazadas por la fuerza. Por ello, la ONU ha propuesto la creación de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular y con un enfoque humanitario para atender la tragedia de migrantes en Siria, Afganistán, Yemen y otros países de Asia y Medio Oriente, pero también para enfrentar la epidemia de violencia que expulsa a miles de migrantes de Centroamérica. Es difícil que nos demos cuenta que hay 127 millones de personas, es decir, más que la totalidad de la población mexicana, que están en urgente necesidad de asistencia humanitaria. Yo creo que podríamos dividir en dos grandes tipos de circunstancias. Por una parte, son las personas que han tenido que abandonar sus hogares. Es decir, todas esas situaciones, todos esos conflictos que han provocado que la gente se tenga que ir, abandonar todo. Y esos son los que necesitan asistencia humanitaria. Por otra parte, hay también aquellos países, me viene a la memoria de inmediato un caso como el de Somalia, que son países en donde son los llamados estados fallidos, en donde no existen las instituciones, no existe la posibilidad de responder a las necesidades más elementales de su población. Cuando vemos el tema de refugiados a nivel mundial, básicamente es una forma de medir de cómo vamos en materia de conflictos, cómo vamos en materia de derechos humanos. Y en este momento, básicamente, vamos muy mal. Tenemos más refugiados y personas desplazadas internamente dentro de sus países en este momento que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Una posibilidad es hablar de múltiples crisis. Particularmente considero que un enfoque más adecuado sería hablar de una sola crisis. Es una crisis bastante especial y me atrevo a llamarle crisis civilizatoria. En realidad hay una crisis sistémica de nuestra civilización y creo que esto deriva en buena medida del nivel de complejidad que ha alcanzado nuestra civilización en su desarrollo, sobre todo en las últimas décadas.
La construcción de una nueva agenda urbana ha sido motivo de preocupación de todo el sistema de Naciones Unidas. Las ciudades del siglo XXI que se ven afectadas por la creciente urbanización, la crisis alimentaria, la inestabilidad económica y por la vorágine del cambio climático. Fue Ecuador sede de Hábitat 3, la cumbre que se celebró 20 años después de aquella reunión de Turquía a propósito de establecer nuevos compromisos y obligaciones en torno a la urbanización para las próximas 2 décadas. El nuevo modelo de ciudades tiene como consigna mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Empleo, vivienda, servicios sanitarios y esparcimiento forman parte de la buena gestión urbana que se antoja clave para reducir la pobreza y la exclusión y en la que deben de participar autoridades locales, habitantes y sector privado. En la actualidad viven en el planeta 7,000 millones de personas. La mitad vive en ciudades, 3.500 millones de personas. Pero en 20, 25 años vamos a ser 10.000 millones de personas. Y el 70% va a vivir en ciudades. Es decir, en unos 20, 25 años, 7.000 millones de personas, la población mundial actual va a vivir en ciudades. Se plantea una nueva agenda urbana, que es cambiar el paradigma de la forma en la que se han desarrollado las ciudades en las últimas décadas. Esta conferencia es sumamente relevante porque se da cada 20 años y en esta ocasión se van a discutir los temas de la ciudad y cómo la ciudad tiene todo el potencial para desarrollar económicamente las capacidades de los seres humanos y además promover la equidad, la igualdad social y generar igualdad de oportunidades para todos los habitantes. Bueno, estamos en un momento, ¿por qué a cada 20 años la conferencia de Hábitat? Porque realmente es una conferencia que viene para marcar tendencia, para marcar lo que se considera que es la agenda que adquieren en común las ciudades para lograr avances significativos en retos comunes. ¿Por qué tiene mucho sentido hablar de ciudades? Hoy el mundo, con sus 7 billones de habitantes, está 50% urbano. Pero sabemos que en el 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, ya vamos a ser 70% urbanos. Principalmente en Asia viene una migración a las ciudades realmente extraordinaria y lo que está pasando es que esa convivencia en las ciudades es muy difícil por el reto que tenemos en infraestructura, por los retos de pobreza y de falta de equidad, que acaban siendo problemas tanto de proveer los servicios necesarios para esa gran masa de población. Vamos a construir en las ciudades, lo que tenemos para construir en los siguientes 20, 30 años es más de lo que existe hoy de infraestructura en todas las ciudades que ya tenemos. Como es tradición, Vértice Internacional está atento al desafío del cambio climático. El año pasado pusimos toda nuestra atención en la celebración de la COP22 en Marruecos, que se llevó a cabo bajo la entrada en vigor del Acuerdo de París y de los compromisos vinculantes que tenemos que tomar en cuenta para adoptar medidas de mitigación y adaptación. Y es que la ruta marroquí estuvo ensombrecida por la llegada de Donald Trump en Estados Unidos. El presidente de la Unión Americana, que busca negar la ciencia climática, desconocer el Acuerdo de París y seguir favoreciendo el uso de combustibles fósiles. La ruta marroquí se ha visto ensombrecida por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el presidente que se niega a reconocer la ciencia climática, que ha favorecido toma de decisiones a favor de los combustibles fósiles y quien amaga con abandonar el Acuerdo de París. Y es que ha sido la furia populista en Washington la que no comulga con la necesidad de adoptar patrones de consumo y de producción distintos, así como estilos de vida. Todo esto que ha llevado al calentamiento global y a la pérdida de biodiversidad. Precisamente en este último tema hay que recordar que en Cancún, en diciembre del 2016, se llevó a cabo una cumbre al respecto. El hecho de que México sea huésped
sea anfitrión, perdón, de la cumbre de las Naciones Unidas en torno a la biodiversidad y la diversidad, pues marca un hito importante, porque a partir de ahorita México queda con la presidencia de los trabajos que se desarrollarán los siguientes 2 años dentro de la biodiversidad. El planeta, hay que recordarlo también, ha tenido ya 5 grandes extinciones, o sea, pérdidas de la vida. La última fue hace poco, en términos planetarios, hace 60 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios. No sabemos, o mucha gente no sabe, que junto con los dinosaurios, o sea, no solamente desaparecieron los dinosaurios, Brina, desapareció el 80% de la vida en el planeta. El planeta se quedó hace 60 millones de años prácticamente desnudo de vida. En general, las últimas evaluaciones a nivel mundial nos indican que estamos perdiendo biodiversidad a un ritmo sin precedentes en la historia del ser humano en el planeta. Seguimos perdiendo hábitat, seguimos contaminando, seguimos teniendo especies invasoras que están causando catástrofes, continúa la sobreexplotación y el cambio climático. Se reconoce que el planeta se encuentra en condiciones muy críticas, ¿sí? Uno de los factores que también preocupa es el crecimiento de la población humana, ¿sí? Es decir, hay zonas que están sobrepobladas y la demanda de los recursos naturales cada vez va en aumento. El problema es, digamos, que es un acuerdo que es voluntario, es un acuerdo que no tiene instrumentos de fiscalización, que no hay elementos vinculantes que pudieran hacer viable la corroboración de que lo que se ofrece, lo que se firma, se va a llevar a cabo. Esto particularmente en relación con lo que ocurre en cada país en el interior. Los acuerdos de París son muy firmes y son vinculantes en el sentido de que no es que nadie esté vigilando de fuera con algunos mecanismos de nada, es que cada país, por eso es por lo que tiene mecanismos de ratificación, porque los países se pusieron de acuerdo en París, después los mandatarios de cada país fueron a firmar a Nueva York y después de eso, hasta que los países van a sus respectivos órganos de decisión de cada país, la mayoría es en congresos, en parlamentos, y ahí lo ratifican. Ahora viene Trump, ¿no? que entre las muchas cosas que deben de preocuparnos está su desconocimiento y rechazo a la ciencia, porque la ciencia del cambio climático no es un asunto de fe, ni de dogmas, ni de doctrinas, ni de teorías, es la ciencia del cambio climático. Llegamos al fin de Vértice Internacional, soy Rina Musali, como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.